para Lucas. Lucas, por favor, me voy a agachar aquí, señor director. Lucas, le cuento, tiene solo 4 años. Lucas Áñez Sánchez, así se llama. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. Bien. ¿Bien? ¿Contento? ¿Sí? Sí. Bueno, Lucas, contame, ¿hace cuánto tiempo tocas la batería? Hace 2 años. ¿Y cuántos años tenés? 4. ¿4? O sea, ¿has pasado la mitad de tu vida tocando batería? ¿Sí? ¿Y te gusta mucho? ¿Cuál es tu canción preferida? ¿Tenés alguna canción preferida? ¿No? Bueno, me contaban que Lucas es un poquito tímido, es realmente un prodigio de la batería y en las imágenes lo podemos ver practicando, tocando. Yo la voy a invitar a la mamá de Lucas, por favor, que pase con nosotros para que nos cuente un poquito más. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Primero, permítame felicitarla por el talento de hijo que tiene, es realmente un prodigio tocando la batería. Bueno, cuénteme cómo nace esta pasión de Lucas por los instrumentos de percusión. Bueno, ha sido desde el vientre, la verdad, porque... nosotros en la iglesia con mi esposo participamos en el Ministerio Alabanza. Entonces mi esposo es músico y yo también estoy en el coro. Y desde que estaba en la barriga él escucha música. Entonces yo pienso que también el Dios, ¿no? A través de nosotros también le ha nacido ese amor por la música. Así que decimos que es un don de Dios, no puede ser otra cosa. Yo dije ya cuando me dijo de la panza, yo dije ya pateaba con ritmo, le iba a preguntar. Seguro que sí. Seguramente, bueno. A los 9 meses ya él vio la batería y se enamoró de la batería y de ahí no se bajó más de la batería. Bueno, le quiero agradecer muchísimo por traerlo a Lucas, por darlo a conocer. Esperamos que cuente con el apoyo de todos nosotros. Lucas, ¿le parece si mandamos a corte con un solo de usted? ¿Nos puede hacer un solo? ¿Nos puede hacer un solo? Sí, claro, con gusto, el chocho. Vamos a irnos a un nuevo corte en el programa con Lucas en la batería. Señor, por favor, usted es el director ahora. Toque.